¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa favorito de los deportes de los viernes. Los saludo a su amigo Daniel El Zorro Obregón y me acompaña mi buen amigo y compañero Marco Vinicio Bañuelos. ¿Cómo estás, mi querido Dani? Pues vaya noticias, ya empezó las semifinales y muy buenos juegos, ¿eh? Sí, muy interesantes. Tanto en Pachuca como en Torreón y creo que más o menos ya se está definiendo, según mi opinión. Entonces lo vas a hacer el comentario, ¿quién va a pasar a la gran final? Sí, ¿o quiénes van a pasar? Se ve algo ya muy cantado, algo ya muy digo, nomás en espera del cierre de los partidos del día de mañana y del domingo. Así es. Para ya tener bien clara la final, pero todo indica que el Santos ya tiene un cuerpo y medio puesto, sí, en la final. Prácticamente, ese 3-0 es ya la contundente para que... Salvo una tragedia en Puebla, que no sí, creo. Sí, y lo otro pues puede ser el Cruz Azul, que no podemos darlo por garantizado, porque no, todavía bueno, puede porque existir Pachuca, la... Igual el América le hizo la faena la semana pasada. Y siempre existe la posibilidad de la Cruz Azuleada. Siempre existe, pero no creo. Se me hace que Cruz Azul tiene, vamos a ver más adelante las gráficas, tiene la gran ventaja de jugar en casa. Es un equipo muy motivado, muy bien trabajado, tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas. Y se me hace que este año, te lo dije desde el principio, Dani, esta temporada es del Cruz Azul. Así es, y vaticinábamos una final 100% chilanga, mas sin embargo, no, pues el Santos, América no pudo. Santos nos está ahí tumbando el pronóstico, sí, a los del norte. Y representando al norte. Pues la realidad, Marco, el partido de Cruz Azul-Pachuca fue un 0-0, realmente no hubo gran así espectáculo, mas sin embargo... Pues obviamente fue a lo que... Sí, mira, es engañoso, Dani, porque Cruz Azul se fue a cuidar. No quería vivir lo que el América una semana antes, que jugó un poco confiado en su estrategia y salió goleado, con expulsado quizás su jugador más clave en su formación, que es Pedro Aquino. Y yo creo que eso Juan Reynoso lo midió, cuidó esa parte. Y Pachuca, bueno, ya en esa situación no se quería tampoco abrir completamente, porque sabía que Cuazón en cualquier momento te hace dos goles y te cava también y de visita. Sí. Mira, vamos a mandar a un corte comercial, mi querido Marco, porque hay que hacer todavía algunos pequeños ajustes. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Amigo, ¿necesitas cerveza y botana para tu evento? ¡Ven! En Depósito Dayana 2 es el único que te da a precio de camión. ¿Tienes antojo de una cerveza helada? Aquí la vendemos. Toda la línea de Tecate, Tapa Helada, Al Tiempo, Caguama, New Mix y más. Siempre tenemos grandes promociones. Contamos con servicio a domicilio, ofrecemos el mejor precio, calidad y servicio en Apodaca. Recuerda, somos tu mejor opción. Depósito Dayana 2, llámanos al 812-397-6723. Depósito Dayana 2. ¿Tienes descompuesta tu computadora? Ven a DETEC de México. Ofrecemos gran variedad de servicios, mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Falla tu sistema? Formateamos tu computadora el mismo día. ¿Computadora lenta? Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima, 1497, Colonia Santa María. DETEC de México. Teléfono 81-8349-8598. De regreso una vez más, mis amigos. Sí, ya corregimos aquí el detalle de producción. Así pero bueno, es. Pues como te decía, Dani, ahora Pachuca creo que también está jugando de manera inteligente en esa parte. Finalmente es un juego de 180 minutos, una serie así de 180 es. Minutos. Entonces, si me llegase a meter un gol Pachuca en el Azteca, se la complica Cruz Azul. Claro. Porque tendría que ir por dos o más goles. Y eso lo sabe la gente de Pachuca. Sí, dice, si ya se lo hicimos al América el domingo pasado, se lo podemos hacer al Cruz Azul este sábado. Mas, sin embargo, yo siento, Dani, que el Pachuca no va a poder con ya la presión del Cruz Azul jugando sumamente motivado. Los jugadores están bien mentalizados a llegar a la gran final y no creo que soporte todo el partido, porque igual Cruz Azul mete un gol y ya lo tiene que cuidar sobremanera y pasa a la gran final. Imagínate que meta 3, pues ya, Pachuca ahí ya se da por derrotado, aunque quedara un 3-1 a favor de Cruz Azul. No tendría mucho margen. En todo caso, Pachuca sabe que va por un gol, o dos, en caso que le quede con Cruz Azul. Y Cruz Azul sabe que va por un gol,
para asegurar un momento dado el pase a la gran final. Si le sale el juego y le mete los tres goles a Pachuca, que yo creo que es lo más factible. Adiós, Pachuca. Así es, digo. Consideramos que puede ser esta la temporada buena de Cruz Azul. Ya es hora, ya es que hora. Que ha conformado un gran equipo, trae una gran delantera, gran medio campo media, y una defensa impresionante. Y muy buena banca. Y obviamente están muy bien dirigidos por Juan Reynoso. Sí. Pues realmente ya nada más espera que se llegue el día de la fecha para que Cruz Azul diga, esta vez es mi torneo, mi campeonato y de quitarme esta malaria de muchos años. Años, casi 24 años, lleva casi por 25 años de no ganar un campeonato y se ve porque traen al mejor delantero, el delantero Cabecita más explosivo de la liga. Adicional, tiene a los mejores volantes. Pues tiene a Orbelín Pineda, Patrullero Hernández. Así es. También trae a este muchacho. Luis Romo, Tigres. Paul Fernández. O sea, realmente es un. Ahorita es Santiago, un gran equipo. Santiago Jiménez, el hijo del Chaco. Está Corona, que es un portero muy experimentado. Así y es. Y la defensa de Cruzul, que está muy sólida, ¿eh? Quizá no sean los grandes nombres, pero está muy bien estructurado. Juega muy bien su sistema. Y lo que te decía, tiene cambios desde el Cruz Azul, eso siempre ayuda mucho en una final, en un juego complicado o en una semifinal, eso te va a ayudar en la banca. Pero falta ver quién va a ser el que se echa el Cruz Azul al hombro. Acuérdate que las finales son, como lo pasó con Tigres, con de repente si no era Nahuel que sacó alguna final o dos, era Gignac el que apareció con un gol crítico en un momento clave y te volvía a meter el partido o te daba el punto de ventaja. Entonces aquí creo que Cruz Azul... Creo que Cabecita está en esa posibilidad de dar hay varios líderes dentro de este cuadro. Así es. Uno de ellos es el Cabecita, que está en su momento más estelar, grande de se habla que va a Europa. De la liga. Orbelín Pineda, está en gran momento. También. Paul Fernández. El Piojo Alvarado. No, todo el cuadro en sí pasa por un gran, gran momento, Marco. Así es. Y cuando entran los cambios de la banca, pues no merma, sino al contrario, se sostiene un gran ritmo, un gran nivel. Y obviamente, Pero Dani, recuerda entendiendo el compromiso, Marco, de los 25 años que cargan. Sí. Pero a eso iba. O sea, las bancas te ayudan a sacar juegos en temporada. Yo no digo que no influya una buena banca por alguna lesión, alguna suspensión, qué sé yo, en las finales, en este caso ya la semifinal. Claro que va a ayudar y en la semana pasada metió gol Santiago Jiménez para remachar el triunfo de Cruz Azul sobre el Toluca. Pero, insisto, Dani, falta ver quién va a ser el hombre clave o los dos que pueden ser los hombres clave de Cruz Azul en la gran final. Pero pasa mañana por la zona de Pachuca. Creo que le faltó el gol a Cruz Azul, le voy a arriesgar un poco más Juan Reynoso. No quiso vivir la experiencia amarga del América, pero mañana no puede jugar a estar atrás tampoco. O sea, no. Con esa delantera estoy seguro, digo, es para marear a Pachuca. Ya lo vimos en la serie anterior también. ¿Sí? Cruz Azul especuló un poco en el partido de ida y en el de vuelta. ¿Sí? Terminó de cerrar la pinza. Así ¿no? es, porque venía con una derrota. Tal y como se visualiza, o sea, tal y como avanzó su serie de cuartos de final. Obviamente en la semifinal, pues ellos saben que están en la antesala de la gran final. Y la posibilidad de romper la malaria de casi 25 años, de no ser campeones en la Liga MX. Ellos tienen esa presión, pero a la vez esa motivante de ser el cuadro que ropa esta racha de estar perdiendo finales y de estar Cruz Azuleando. Sí. Digo, de hecho aquí producción nos puede poner el marcador del resultado en el estadio de Pachuca, en el estadio Hidalgo, que fue de 0-0, como lo comentamos en el segmento anterior, que realmente no... Un juego duro, un juego fuerte, de mucha estrés, mucha presión. No hubo gran espectáculo, pero sí fue muy peleado. O sea, sí fue así muy va peleado. A estar mañana en el Azteca, ¿eh? No creas que Pachuca viene a regalar nada. Pachuca también quiere ser otra vez campeón, es un equipo que... Aunque tenga mucho en fútbol mexicano, tiene poco realmente otra vez en la primera división desde el 2000 para acá, 98, 99 para acá. Y ya fue campeón en 6 ocasiones, entonces pues quieren su séptimo título de liga en la MX y también ven esa posibilidad. Y un equipo motivado a veces hace más que un equipo que tenga mucha capacidad, Dani. Así es. Y revisando así bien el detalle este de Cruz Azul,
Pues obviamente a Pachuca no le va muy bien contra Cruz Azul en el Azteca. No, en el Azteca, ahí te vamos a ver la estadística, bastante a favor de Cruz Azul. Sí, claro, sí, las estadísticas sí. No juegan, siempre se ha dicho. Sabemos que muchas estadísticas en temporada regular. Ahorita es una semifinal, los dos se juegan el pase a la gran final y todo puede pasar. Bueno, ya ahí producción nos va a ampliar la gráfica para ver ahí los resultados que tenemos aquí registrados de los juegos en el Estadio Azteca. Bueno, aquí lo tenemos también en el celular de Dani. Sí, mira, aquí lo estamos viendo. El 0-0 del miércoles. Y, pues sí, jugando en el Estadio Azteca, bueno, antes en el Azul, ahora esta temporada en el Azteca. De 29 juegos, Dani, a casi 30, 14 ha ganado Cruz Azul. 50% menos de que ha ganado Cruz Azul. Ahora, hay que ver lo que te decían y no voy a hacer ahí una tragedia. Y luego, 7 empates, lo cual hace que sea un 25%. Y 8 derrotas con Pachuca, o sea, hay un 25% para Pachuca. Van por ese 25%, Dani, muérete convencido. Sí, va a quererse morir metiendo un gol y presionar a Cruz Azul a que vaya a buscar buscar el empate y luego la ventaja a favor. Pero aquí otro dato que también es brutal, Dani, son 54 goles a favor de Cruz Azul por 37 Pachuca. Entonces, es muy seguro que se dé más un 17. Ese partido emocionante de un 3-1 a favor Cruz Azul. O sea, yo creo que por eso puede ser. Hay una expectativa que eso suceda. Yo creo que eso puede pasar. Y obviamente la estadística ahí está, no juega, mas sin embargo es el antecedente que se tiene. Porque, de este partido, ¿verdad? Sí, aparte Pachuca tuvo suerte contra el América, tanto en el primer juego de ida, la expulsión, todo ayudó. Los golazos que cayeron, como en el Estadio Azteca, que es un juego de bastante torbellino. Ya se me decía que el América alcanzaba. Ya tenía prácticamente el pase. Más que bueno, ese 4-2 así quedó. A nada estuvo el América a meter el quinto gol. Creo que se cansaron un poco los jugadores, pues obvio. Fue un juego bastante intenso, de un altísimo nivel. Pero bueno, pues Pachuca, a ver si está bien recuperado, porque el esfuerzo fue brutal. Claro. Están motivados, eso sí, pero se me hace que la máquina mañana pita fuerte, Dani. Así es. Sí, yo también veo esa posibilidad de que Cruz Azul haga la hombrada y saque adelante este partido. Tiene todo. Tiene todo para hacerlo. Y hablando del otro partido, Marco, el que se jugó el día de ayer, también un buen partido. Sí. Que el marcador es un poco engañoso, fíjate, porque fuera del aire te lo comentaba. Sí. El partido ayer lo vi completo. Y sentí de cierta forma que el arbitraje actuó muy localista, o sea, porque Puebla tuvo sus oportunidades, eso sí, no las logró, pero creo que hay decisiones muy importantes porque empieza el partido y el Santos Andamor batiente antes del minuto 1 ya había metido el gol. Mira, también jugó muy, muy intenso, o sea, pues en Torreón también están muy motivados, quieren volver a llegar a otra final, igual que claro. Pachuca, sea su séptima estrella. Lo habíamos platicado, Dani, Santos trae muy buen equipo, aquí te lo dije contra Monterrey, que iba a ser empate, como que se confiaron los Rayados, o se cansaron en el segundo tiempo, nadie se explica esa formación de Aguirre, de echar el equipo para atrás, y al final vi una recompensa a favor de Santos, por estar buscando el empate, o sea, un rebote ahí en la defensa, y en un tiro esquina y viene el gol del pase a la semifinal de Santos. El portero Acevedo, la defensa que también es muy buena, muy sólida, pues bien, ahí hay un exjugador del Olympique de Marsella, un brasileño, y están esos dos medios que te decían, o Garriani, no recuerdo el otro muchacho de contención, y el Mudo Aguirre que anda encendido, esos son canteranos. O sea, el Santos te pone la muestra otra vez. El Santos le está diciendo a la América que hay dinero, que necesita más dinero. Bueno, la América ya se conoció, pero yo cuando estoy haciendo a Tigres, que es el que va a empezar a comprar otra vez. Pero Santos, sí, el marcador, como estuvo hasta cierto punto, fue ventajoso para el Santos. Fue un poco engañoso porque... Un poco injusto, también, quizá para lo que el Puebla hizo. Sí, el Puebla tuvo llegadas. Le tocó fuertemente la puerta al Santos. Hubo una expulsión que no se realiza. Era una expulsión, Marco, era expulsión. Sí, sí. Y aunque en ese momento Santos iba ganando 1-0, a estas alturas, tener un jugador menos en la cancha... Sí, cambia todo. Se te cambia todo el panorama. Entonces... Esa parte es la que no me terminó de agradar del partido, que el arbitraje fue muy localista. Mira, es lo que pasa cuando vienen aquí al estadio universitario, el volcán, famoso volcán, es lo mismo, ni hay presión de la afición, el hábito, aunque no quieras, el ambiente te va influenciando ahí, esa es una presión natural, y de repente ciertas jugadas las ve a favor del, no tanto favor así, es caramba, sino
por la presión del público, ninguna tarjeta o evita esa tarjeta o qué sé yo. Y viceversa para el visitante, le marcas más rápido la tarjeta o la falta, lo que sea. Creo que también hay otro punto, pues si el Puebla aspiraba, pues las que tuvo, le debió haber metido mínimo una, ni dos. Sí, o sea, sí, un equipo fue grande, tiene que aprovechar y no tener esos descuidos en la hay defensa. Hay una de este jugador morenito de Aguayé, que qué bárbaro, o sea, cómo se pierde, ese era un gol, ese estaba de frente en el centro del área, entrando al área, solo sin marca, y lamentable, ¿no? Pues volvemos a lo cruza mismo, demasiado, o sea, su disparo. ¿Tú crees que esa la hubiera tenido Iñak, le hubiera fallado? No, estamos hablando de diferentes calidades de futbolistas. El Puebla, ¿no? Creo que en esa parte le está cayendo ese 20, creo que también llegaron un poco confiados a Torreón, no han medido bien al Santos, lo que te he dicho, tiene 4 canteranos o 5 de muy buen nivel, como esto ya la América está preparándose, o los Tigres, o no sé quién lo vaya a comprar, o van para Europa, alguno de esos muchachos. Sí, sí, gran cantera, ¿no? Pero el 3-0 se me hace una losa, sí, si no muy pesada, muy pesada, es para pesada para Puebla. No, es pesada para el que sea. Para el que sea. Bueno, si se fue una vez Tigres, te hicieron una final con Pumas y te sacaron el 3-0 en la final allá, sí, en México. Pero estás hablando que son equipos ya de más abolengo, con mayor también plantel en ese momento. Pues mira, Pumas, Dani, porque pues traía buenos jugadores. Sí, Pumas, bueno, también, y Pumas ahí, y Puebla también lo trae. Y los equipos que han logrado esas hazañas, pues realmente son contados, son, sí, muy pocos. Sí, estoy de acuerdo en esa, entonces, parte. Pero vas a la altura de la ciudad de Puebla, vas a Puebla, a la altura de la ciudad de Puebla, seguramente va a estar lloviendo, con otro clima frío ahí respecto al calor de Torreón. Y ahora el arbitraje va a empezar a tener la tendencia, claro, a favor de Puebla. Entonces, claro, la bola corre diferente. Mira, es todo otro juego. Para beneficio de toda la afición y toda la raza futbolera, espero que los que juegan de local empiecen fuertemente para seguir con las emociones que vivimos el fin de semana pasado. Sí, el Puebla va a salir. Los partidos fueron muy buenos. El Puebla va a salir a morir, Dani, en la raya, no tiene otra. El único partido muy cerebral pues fue el de Cruz Azul Pachuca. Pachuca, sí. Pero estoy muy seguro cerrado, que el sábado mañana vamos a ver otro partido muy otro diferente. Otro juego, claro. Mira, la raza se anda comunicando. Saludos al Richard. Ah, pues desde Santiago, Nuevo León. Pues así ahora es nuestro director ahí de apoyo producción, de producción, pues ahora están enfiestados, no pudo venir. Y Daniel Moya, también se va a la raza futbolera, claro que sí, Daniel, aquí estamos al 100 echándole todo. Y por favor ahí, producción, si tenemos la estadística del Puebla contra el Santos allá en Puebla. Pero realmente sí, Marco, las estadísticas no favorecen tanto al Puebla. Sí, aquí, bueno, Santos saca muy buenos dividendos. Sí, bueno, es evidentemente lo vimos aquí, la gran ventaja de Santos en ¿cómo se llama? En Torreón, pero en Puebla es otra cosa. O sea, aquí está muy parejo, Dani. O sea, tengo que decir, Santos, hay 24 juegos recientes, 7 triunfos para Puebla, 10 empates y 7 triunfos para Santos. Claro, estamos hablando de un Puebla que pasó por mucha etapa oscura. Claro. Y Santos han dado más o menos, ha tenido buenas temporadas, ha tenido otras malas, pero ha tenido mejor época. Y en goles igual, un gol de diferencia en contra de Santos, es lo que te decía, me huele empate o si van a Puebla, no le va a alcanzar, según yo. Sí, no le va a alcanzar. Para mí, está muy, muy, muy... Desde ahorita te vaticino, la final va a ser el Cruz Azul Santos, ¿eh? Sí, Santos. Se van a ir preparando para fiesta futbolera. Santos y ya tiene un cuerpo y medio, prácticamente está en la final. Y obviamente esperemos que el Puebla dé todo su esfuerzo para que sea un pues partido no tienes muy bonito. Nada que, ya no tienes nada otra que perder. Todo por morir. Todo ganar. Está por morirse y morirse de algo, ¿verdad? No, sí, no como aquí los Rayados que decepcionaron bastante a la afición, ¿verdad? Monterrey ya sabíamos que tenía una baja muy fuerte en su juego en el segundo tiempo, te daban un bache bárbaro. Santos es un equipo joven con una gran dinámica, con hambre de triunfo, y pues el empate fue consecuencia de ese esfuerzo, de las diferencias entre los dos equipos. Santos con más hambre de triunfo y con la velocidad, pues encontraron un justo premio con el empate, porque en realidad se merecía el empate Santos. Así es. Y allá en Torreón de haber ganado. Bueno, era más justo el 3-0 con Rayados que con Puebla, o sea, porque Monterrey no hizo nada, fue legal gol y no lo volviste a ver en todo el partido. Santos llegó y falló hasta que se... Creo que nada más una al poste posterior de Monterrey, pero eran dos.
Sí, contra fue, como seis de Santos, claro. Impresionante esa decepción. Sí. Pues vamos a una pausa comercial para seguir con el tema. Híjole, de ya esta se puso semana. Piojosa la ciudad. Sí, se empiojó la ciudad y vamos a volver. Ahorita vamos a una pausa comercial y volvemos con el tema de la semana, ¿verdad? Claro, claro que sí. Amigo, ¿necesitas cerveza y botana para tu evento? ¡Ven! En Depósito Dayana 2 es el único que te da a precio de camión. ¿Tienes antojo de una cerveza helada? Aquí la vendemos. Toda la línea de Tecate, tapa helada, al tiempo, caguama, New Mix y más. Siempre tenemos grandes promociones. Contamos con servicio a domicilio, ofrecemos el mejor precio, calidad y servicio en Apodaca. Recuerda, somos tu mejor opción. Depósito Dayana 2, llámanos al 812-397-6723. Depósito Dayana 2. ¿Tienes un cumpleaños, un evento especial o una fiesta? En Pastelería Gama tenemos los mejores y más ricos pasteles para ti. Tenemos tres sucursales, en Apodaca, en Casablanca y en Guadalupe. Ven a visitarnos. Pastelería Gama, simplemente lo mejor a tu paladar. ¿Tienes descompuesta tu computadora? Ven a DETEC de México. Ofrecemos gran variedad de servicios. Mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Falla tu sistema? Formateamos tu computadora el mismo día. ¿Computadora lenta? Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima, 1497, Colonia Santa María. DETEC de México. Teléfono 81-8349-8590. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de regreso aquí una vez más en su programa claro. Entre Bolas. Vamos a hablar del tema sí, que la desde siguiente el día bomba. De ayer... La primera fue la del francés Florian Thauvin. Así y ahora es. Tenemos la llegada triunfal, vaya, como un rockstar del Piojo Herrera. Sí, video Marco. Y llegar sí, al aeropuerto Marco. En grande. Impresionante todo lo que sucedió el día de ayer. Una revolución desde las 10 de la mañana que arribó aquí a la ciudad Monterrey. Así es. Y no paró hasta como a la medianoche. Sí, no, bueno, sí. Y llegó por Vivo Aerobús, los pagos para Aeroméxico, pero llegó acá por Viva. Ya me aventé el comercial, pero bueno. Pero no, se aventó un video muy, muy padre de ahí donde se estaba él comprando un traje y zapatos, toda la nos cara de la está moda. Cambiando. Ya no digo la tienda, ya me imagino que está sobre en Reforma, entre otras sucursales. Y luego al último sale mostrando una playera de Tigres que se ve, bueno, pues todo un cambio en estilo. De lo discreto y de lo calmado, bueno, diferente estilo del Tuca Ferretti, con el Piojo que es todo colorido. Todo un showman. Exactamente. Es un técnico que siento yo, Marco, sí. sin afán de querer decir que lo anterior no... Nadie duda lo exitoso de la última década. De la época del Tuca. De la época de Tuca Ferretti. Pero obviamente... Con Miguel Herrera va a haber mucho más carnita para los medios. Sí, lejos. O sea, va a haber mucho más de qué hablar. Es un técnico que le gusta los reflectores, le gusta dar sus conferencias sí. adecuadamente. Se maneja muy bien con los medios, se maneja muy bien con el manejo del plantel. También. Porque eso siempre se le ha reconocido a Miguel, sí. de que tiene sabe muy buen manejo grupo, de vestidor. Sí. Entonces, ayer mismo empezaba dándole la pauta a los medios en una entrevista que le hacen a Nahuel por medio de Instagram. Sí. Obviamente todo esto hace que en redes sociales empiece el boom. Aunque hay mucha gente, muchas viudas de Tuca, así como lo subo de otros jugadores, ¿verdad? También. No, bueno. Empieza toda esta etapa... De darle apertura para que la gente vaya asimilando este cambio. Mira, Dani, más que viudas de Tuca, que sí lo sabe como todo, creo que se ha creado un ambiente de cierta animadversión al Piojo Herrera, indebido, porque en el tiempo no ha dirigido nada, o sea, está empezando él aquí, todavía no tiene más que un día, y ya previamente que ya sabía que iba a ser el siguiente entrenador de los Tigres, ya traía mucha presión de críticas, de que porque es de la capital y que el pasado americanista, algunos que porque había dirigido los Rayados hace casi 15 años,
O sea, muchas cosas que no, que bueno. No vienen, al, no caso, vienen a colación. Como no el Tuca jugó con Rayados de jugador y también de Pumas. Y todo. Bueno, pues, a la hora de ahora nadie se acuerda de eso. Así entonces, es. Yo creo que Miguel Herrera cae bien. O sea, cae bien, su, me gusta su perfil. Es más, a lo que hacía el perfil tigre, así, medio irreverente. Claro, no showman. Viene a refrescar ese perfil sí, tigre sí, de la, sí, sí. Del entrenador, va. Pues de entrada son 20 años menos de edad, entre uno y otro, y estilos muy diferentes. Él va a ver a todos los jugadores, ya dijo que de principio quiere verlos a todos. Quiere verlos, todavía no hay guillotina. Nada. Todavía no hay guillotina para nadie. Va a ver, que la va a ver es un hecho. Y obviamente empezando desde la regla, ¿no? Que hay que reducir un extranjero. Sí, se habla de dos o tres que pueden pero, salir. Él fue claro con la directiva, al momento de aceptar dijo, oye, quiero verlos a todos, déjame trabajar sí. con ellos, como quiera que Antonio Sancho haga su trabajo de acomodar sí. a los jugadores que tengan posibilidades de salir sí. y también de los que van a venir, porque todavía se habla de un par más de jugadores. Sí, bueno, pues es... Y ya les dijo, de ahí mismo Nahuel les dijo, tienen sus vacaciones bien merecidas, sí. pero regresando nos vamos a ir a Cancún. Como lo dijo Guatocleti, sí. a partirnos la madre. Exactamente, la frase ahí. Tigre ya por así antonomasia. Es. Entonces viene muy bien empapado. No, ya estuvo aquí, Dani, ya conoce Monterrey, o sea, no es una plaza nueva, ni viene el extranjero, es un hombre que le gusta Monterrey, le gusta el ambiente, la afición Tigre. Ya leí que declaró él que le gusta jugar con dos delanteros, le gusta jugar preferentemente con un contención fijo y uno ida y vuelta, que sé yo, siento donde ahí creo que se van a venir algunos cambios. Le gusta a él su sistema de orden defensivo, muy juega muy bien, sobre todo por alto, eso que él también yo conozco. Sí, a él le gusta mucho trabajar las jugadas a la defensiva de balón parado y en la ofensiva. Exactamente, también. Entonces él habla que sí, obviamente van a venir más refuerzos, obviamente que está esperando el francés Florian Thauvin, sabe que hay dos grandes líderes en Tigres como es Gignac y Nahuel, o sea, está empapado de todo, está empapado de la afición, de los principales periodistas, ya entrevistó también Pello Maldonado. Sí, ayer le dio vuelta a todo, día, a todos los medios. Todo la presentación. Yo creo que no hubo uno salvo nosotros porque me dijo, es que ando cansada, Dani, ya no alcanzo a ir a tu programa, dame chance también de ver la casa donde voy a vivir, pero sí, eso bueno. No aceptó mi invitación, ¿verdad? Pero ya estará aquí, y a mí te acuerdas, lo traeremos aquí a TVC, porque le gusta, aparte no es un hombre cerrado a los medios ni nada, así ¿no? Es. No tiene una vida así ni oscura ni enconchaces. Quizás ha sido parte de los problemas del Piojo, su exceso de protagonismo, los conflictos con aquel con Martinoli, que le costó el trabajo a la selección mexicana. Y bueno, ya sabemos cómo es exuberante sus festejos ahí en los goles y en los clásicos y en la final aquella... que le gana el Cruz Azul, que la cara del Piojo se volvió ya un meme famosísimo. Y ya están saliendo aquí los que se parecen a él y que Pablo Mármol, sí, y ya sabes. Pero hay frases muy, muy claves que dice en todas y en cada una de las entrevistas, ¿eh, Marco? Sí. Hay frases muy claves. La primera es que viene a potencializar el equipo. Pues van a jugar, el hijo que va a jugar a habla, buscar el área. Habla de que no le interesa la edad de los jugadores que tiene ahorita. Porque, ni las jerarquías. Pues, basta simplemente con ver que tenemos a un Rubén Sambuesa, también ya adulto, y que juega mejor que muchos de los más jóvenes. Sí. Entonces, aquí hay un gran plantel con gran calidad, y obviamente vamos a ver otra vez a Gignac de centro delantero, ya no retrasado sí, rotando, como lo estuvimos viendo, obviamente. Creo que hizo buena química con Nahuel. Sí, definitivo. Porque le dice, ya les caías gordos a muchos, pero le vamos a caer más gordos juntos. Fíjate nada más, o sea, trae más o menos disfrazada la esa del ódiame más de, sí, la América, de América, porque es parte de la mercadotecnia también, Marco, todo no, esto, bueno, es dar de qué hablar. Pero hay puntos que él poco a poco se va a tener que sentar su base y entender que aquí ni puede jugar con muchos novatos o jugadores muy veteranos, porque aquí hay un público que sí llena el estadio, que tiene boleto bastante caro, quizá el más caro del fútbol mexicano, y que tiene una enorme presión con el equipo porque todo lo que es Tigre es un consumo permanente, sí, de todo. Y lo sabe. Entonces lo sabe, no se puede esos lujos. No es Toluca que juegas a mitad de público. Ayer todo el mundo no le es Santos, esa que no tienes esa presión. ¿Verdad? Oye, entonces, va a haber comparaciones. Él dijo, sabemos a lo que venimos. Claro. Es un cuate que no desconoce su capacidad y su calidad está... Sí. Está ahí, no es un novato ni es alguien que desconozca el teje y maneje del fútbol mexicano. No, para nada, es lo que te digo, no es una gente que viene del extranjero o que en realidad no tiene la más mínima idea de lo que se siente aquí por el fútbol en Monterrey. O sea, él está muy consciente, él quería venir a Tigres, le gusta el perfil de la afición y el equipo, sus colores, todo.
también no me presión, porque como dices tú, el Tuca deja la vara muy, muy alta. Sí. Pero hay áreas de oportunidad, de, empezando por lo que hemos hablado, el equipo juega más ofensivo, va a haber más goles. Igual puedes perder, pero como todo ese tipo de juego de riesgo. Las formas de, también cuentan, ¿no? Claro, mucho. Va a ser un hombre más de declaraciones constante con todos los medios, pero va a revivir los jugadores de abajo de la cantera. Y ahí va a ser una área de oportunidad que Tigres no ha explorado, porque el sistema del Tuca y el estilo de trabajo es otro. Seguramente van a venir más refuerzos, tanto del extranjero como del mercado nacional. Ya habíamos dicho la semana pasada, ni se habla de Héctor Moreno, de Luis Romo. También se llega a hablar hasta de Orbelín Pineda, digo, no creo. Sí, no, pero se habla de jugadores muy fuertes. Y se habla de Douglas Costa, el sí, estrella brasileño. Dentro de las fichas, Marco, que se pueden mover, porque igual y teníamos dicho que se iban estos. Sí. Pero a la mera hora a lo mejor no son esos. Pues mira, son otros. No sé. Y esos otros te pueden servir para, se habla, para es como que moneda de cambio. Exactamente, toda esa especulación, Dani. Mientras no los vea, no los pruebe y vea en función de lo que le convenga. Y que también seguramente tendrá que ver con la directiva, porque la directiva también posiblemente tenga sus planes para poder reforzar. Es. Sí se oye mucho lo de Pacho Mesa, que ya pidió salida y que lo aproveche Tigres, que todavía tiene contrato vigente. Se habla de Julián Quiñones, que definitivamente ya no va a jugar porque la delantera está de miedo. Se habla de Jordan Sierra, que pidió a él también la mano para hacerse un lado. Pero entonces viene lo donde ya empieza, lo dices tú, lo telúrico, lo que no se sabe. Porque ya se menciona tanto de Ido como de Dueñas. Inclusive hay quien habla hasta de Aquino. Sí. Entonces no sabemos lo que estuvo ni el regreso de algunos jugadores canteranos que están prestados. Yo creo que a todos aquellos que a lo mejor se sentían por rumores de la misma prensa de que iban de salida ya, que era su última. Sí. A lo mejor estas declaraciones de Miguel los hace... Ah, caray. No, entonces, bueno, él tiene que no ser político en esa parte. No estoy tan fuera de lo que a lo mejor me veían. Tengo una posibilidad de hacer una buena pretemporada. Sí. De hacerme notar con Miguel. Y quién quite y ya pues, no salgo. Es que, Dani, el dilema del Piojo Herrera es... Yo creo que lo trae en la defensa y en la contención. Básicamente, la central... Y la contención. Es donde trae el dilema a reforzar. ¿Y quiénes saldrían? Pero ya de una vez le dijo a ahí le mandó los mensajes, Marco. O sea, le mandó el mensajito a se me olvida el nombre. ¿Quién? ¿Guido Pizarro? No. El defensa central. Que ya fue repatriado. Que tuvo ahí su momento bueno en la temporada. Y al Titán Salcedo, perdón. Ya le dijo, oye, traemos al Titán Salcedo, que ya viene de Europa, que es un jugador maduro, que no es grande de edad, pero fácil puede también ser capitán. También habló de este otro muchacho que también fue repatriado, que también jugó con América. Sí, Diego Reyes. Diego Reyes, que lo conoce muy bien, y de hecho, sí, no, de la mano de él es como consigue viajar a Europa. Ellos van a estar ahí, Dani, o sea. Y los va a potencializar. Pero insisto. También dice que le gusta jugar con línea 3 atrás, 2 3 central. Entonces, viene alguien. Yo no sé si Hugo ya la va a estar listo ya para estar en buen nivel o lo van a estar llevando. O tal vez salga alguien de la cantera, Marco. También, una posibilidad de que no puedes descartar. O traer otra cantera, no sabes. Se hablaba lo que decía también de Johan Vázquez, que había sido la cantera de Tigres, fíjate, cómo lo dejaron ir. Entonces, todas esas cosas se van a vivir. Pero vuelvo al tema, la delantera de Tigres está más que completa. Imagínate, Florian Tuba, que va a ser el jugador más caro quizá de toda Latinoamérica y de América, inclusive de Estados Unidos, la MLS. Gignac, que sea lo que sea, aunque este ya su valor es menor por la edad, es un jugadorazo. El Diente López, de selección que de Uruguay. También habló de él. Jugadorazo, va a estar ahí. Y luego, bueno, pues ya presionas a Carlos González Chachagual, que ahora sí va a tener que meter los goles de cabeza. Leo Fernández, que ni lo dudo, que ahí estará Dani. Ya tiene 5 estelares. ¿Dónde dejas tanto a Javier Aquino? A Javier Aquino. A Luis Quiñones, que también juega muy bien y puede ser de selección de Colombia si juega bien esta temporada. ¿Y dónde queda todavía Julián Quiñones? Que yo creo que ya no cabe. Y que no venga lo que se rumora de Douglas Costa, porque entonces hasta Luis Quiñones queda sobrado. Entonces, ¿a quién banqueas? Sí, que entonces vuelves a ver la defensa. La portería está muy bien. Si acaso algún canterano o otro portero que pueda tener cierto nivel en caso de una lesión, una suspensión de Nahuel. Los laterales no los veo mal, ese muchacho Aldo Cruz y el Chaca creo que están. Salcedo puede jugar en el lado izquierdo. Creo que van a probar a alguien ahí, este muchacho Juan Pablo Martínez que juega bien. Sí. En la lateral van a ver. Y la central, como te decían, ya está Salcedo, Diego. Falta uno nada más. Sí, también. Y posiblemente la contención dos. Sí, ¿no? Y de la contención, pues obviamente
dijo que quiere verlos a todos y que a Dueñas iba a volver a esa posición. Que no lo iba a seguir exhibiendo de lateral, que realmente sufrió mucho toda la temporada. Sí, no, fue un jugador que lo manoseó de más, creo que hasta eso le afectó. Pero ya se habla de salida, dice, no sabemos si él también sí, quiere pero salir. Pero mientras él deje la puerta abierta en su comentario de que los quiere ver a todos y ponerlos en su posición donde mejor van a desplegar fútbol, pues obviamente vamos a ver un Tigres, aunque sea con mucha parte de los mismos jugadores, pero renovados en lo anímico, renovados en el estilo. Y obviamente yo creo que para las 5 jornadas ya estamos viendo. Sí, no, ya de empieza, la mano de Miguel. Definitivo. Bueno, la primera temporada siempre es difícil. No creo que en 5 ya se pueda todo. Ya va a ser una primera temporada. Si se queda la base, el equipo no menos está hecho. Si sabe reforzar, insisto, sobre todo la contención, ahí va a ser la clave del equipo. Invito a cuál es. Y eso lo sabe muy bien el Piojo. Él quiere a un jugador de ida y vuelta. Y no te extrañes que pudiera venir alguno de los que estuvieron con él en América, ¿eh? O sea, claro, no descartes claro, a nadie. Se puede ver ahí Álvarez, muchos cambios. Aquel colombiano que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quiso traer Tigres y el Tuca se decidió por Carioca, pero era un jugador de mucho fuelle. Creo yo que eso es más o menos lo que él quiere. Y insisto en la posición de las centrales. Se hablaba de Jesús Angulo inclusive, o hasta el Chicote por el lado izquierdo. Yo no sé si eso se vaya a hacer o no. Pero también hay varios jugadores, Dani, que yo creo que por salud de ellos mismos, como hablamos de la era del Tuca ya en su terminación, que Castellanos también les conviene ya hasta cambiar de aires. Ya ves, Torres Nilo revive con el Toluca. Claro. ¿Quién te dice que Dueñas? Sí, el mismo Guido Pizarro. Hablábamos sarcásticamente de que el Santos siempre era la cantera del América, pero no, pues, no podemos negar que también puede existir la posibilidad de hacer cambios de jugadores ahora con América. O con el Santos. O con el mismo Santos. No sabes, o sea, un jugador como esos contenciones que tiene Santos, o Guerrero, uno de esos. Claro que le das un contrato, una oferta de Tigres, ni lo va a pensar en venirse. Sí, y le puedes pagar un buen dinero al Santos, que es donde parte su negocio. Y le puedes mandar ecoleada a Dueñas. Y te garantizo que reviven en Torreón, ¿eh? Claro. O le mandas a Cruz Azul a Guido, te traes a Luis Romo y una buena cantidad de dinero. Y revive Guido con Cruz Azul. O sea, todo eso puede pasar. Sí, hay muchas posibilidades. Realmente hay una gran expectativa, Marco. Sí. Obviamente está también la parte que no acepta el cambio porque estaba ya muy arraigado con Ricardo. Pero yo creo que se vienen cosas buenas, ¿eh? Yo sí tengo la esperanza de que vienen cosas muy buenas para el club. Obviamente va a ser un fútbol más alegre. Lejos. Que puede darle otra imagen al estilo, ¿verdad? No, y es otra época, o sea, pues ya el momento que ya, como dices tú, se sanea el ambiente, se oxigena, que es sano para las instituciones. El Piojo quiere trabajar, yo creo que eso le va a ayudar mucho, es trabajador. No esperes todo en la primera temporada, sería un suertazo que llegara otra vez a la final Tigres, pero de que va a estar ahí de aquí un año, dos, año y medio, ahí va a estar el Piojo, júralo, y con ese equipo que le están armando, o al menos ya con la llegada del francés y lo que venga, la contención y algún central que venga, Tigres va a estar ahí, Dani. Ya sí. Con el rato una buena, empieza la combinación de talento, de fuerzas básicas de aquí o traídos de fuera, pues va a dar mucho de qué hablar del Piojo, como es tú. Sí, Dani. Va a dar mucho de qué hablar, va a haber obviamente otro estilo. Yo estoy contento, Sí, estoy contento porque sí. Siempre se dijo, ¿no, Marco? Durante mucho tiempo que el Tigres era como un tigre enjaulado, que sí, realmente no lo dejaban. Le va a quitar el freno volar. Mano al Ferrari, como dicen, ¿no? Claro. Así que al Tuca Ferrari, el carro que traía. Sí, el Tuca. Que no metiera todo el tu camión ahí atrás, porque sí. El Pello Maldonado le dijo, no vayas a meter el camión ahí atrás, igual que antes, porque la crítica va a venir. Pero los juegos se manejan, Dani. O sea, él claro. Tampoco va a estar jugando abierto como si fueras acá el Real Madrid contra todos y tienes una gran ventaja. O sea, va a medir rivales, porque también el jugar abierto, a él le fue muy mal en Monterrey, perdió finales inclusive, por jugar totalmente al ataque. Creo que eso ya lo aprendió, en América se vivió eso con él, pero todavía falta, primero que ya llegó. Falta que haga más análisis aquí, lo que falta que empiece la pretemporada, y ya empezando, como dices tú, Dani, va a ser un borrón y cuenta nueva, van a empezar de cero, para muchos. La oportunidad de jugar va a estar para todos, salvo quizá nada más Gignac y Nahuel, que los veo como inamovibles, y Carioca. Y el resto, bueno, Titán Salcedo, que decías tú, puede ser el capitán nuevo. Pero ese es otro mensaje para Guido. O sea, si ya no va a ser el capitán del equipo, significa que ya están pensando en... No, inclusive se habla de que puede ser Nahuel, desde el inicio. Bueno, pues sería muy bien también. Entonces,
Ahí, como te digo, en esa entrevista por Instagram, hubo muchas flores, ¿va? Como mucho coqueteo ahí. Bueno, pues es que... Y obviamente eso habla de una cordialidad. Sí, pues son profesionales del fútbol, entienden del ambiente, no vas a andar tomando tanta lucha y tanta pasión. Claro. Es un juego y ahorita ya estás trabajando por un solo color y la misma institución. Entonces, bueno, pues tienen que todos tomar el mismo sendero y Nahuel lo tiene claro, se debe también a la institución. El Piojo no va a llegar a pelearse, ya viene a trabajar. Así y es. Los jugadores deben estar conscientes que van a apretarle fuerte su trabajo táctico, técnico. No, habría que ver además el acondicionamiento físico, también. Porque el Tuca lo manejaba muy bien eso. Sí, digo, eso también se criticó porque pues, se va el preparador físico anterior y viene el preparador físico con el que trabajó en América, que al final por hubo ahí... Hubo muchas lesiones. Pero de que trabaja bien, man. Es trabajador. Entonces vienen a fortalecerse. Ahora, en la pretemporada. No es el único equipo que está haciendo también su... Monterrey empezó con su barredora, ¿eh? Sí, sí, Monterrey también empezó. Salió Nico si quieres, Sánchez, ahorita, ya sale en el Avilés. Último segmento hablamos de... Ya del Monterrey, que anda un poquito de capa caída porque... No, se oye nada, está muy serio esto. Siento que se confiaron con Santos. Ahorita y yo el les Tigres dije, trae la pauta de los medios porque pues dos bombazos, primero el de Florian... Y ahora el de Miguel Herrera y faltan dos más, dicen, sí. Entonces, vamos a una pequeña pausa comercial, amigos, y retornamos. Amigo, ¿necesitas cerveza y botana para tu evento? Ven. En Depósito Dayana 2 es el único que te da a precio de camión. ¿Tienes antojo de una cerveza helada? Aquí la vendemos. Toda la línea de Tecate, Tapa Helada, Al Tiempo, Caguama, New Mix y más. Siempre tenemos grandes promociones. Contamos con servicio a domicilio, ofrecemos el mejor precio, calidad y servicio en Apodaca. Recuerda, somos tu mejor opción. Depósito Dayana 2, llámanos al 812-397-6723. Depósito Dayana 2. ¿Tienes un cumpleaños, un evento especial o una fiesta? En Pastelería Gama tenemos los mejores y más ricos pasteles para ti. Tenemos 3 sucursales en Apodaca, en Casablanca y en Guadalupe. Ven a visitarnos. Pastelería Gama, simplemente lo mejor. ¿Tienes descompuesta tu computadora? Ven a DETEC de México. Ofrecemos gran variedad de servicios. Mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Falla tu sistema? Formateamos tu computadora el mismo día. ¿Computadora lenta? Actualiza tu laptop a disco sólido. Reparación de tarjetas a nivel componente. Visítanos en Santa Rosa de Lima, 1497, Colonia Santa María. DETEC de México. Teléfono 81-8349-8598. Aquí en su programa Ante Bolas vamos a hablar también de la limpia que se está dando en el club de fútbol Monterrey. Desde enero, Dani, que Javier Aguirre tenía su proyecto, que iba a trabajar ahorita con esta base, tuvo algunos juegos de resultados con mucha suerte. Al final, tanto en el clásico que les dolió, como toda la afición cuando pierde un clásico. No, el empate con Santos, que los barrió literal Santos y los exhibió. Pues ya era de esperarse que Javier Aguirre trajera sus planes. Yo te decía de extranjeros que iban a salir y quizá alguno que otro mexicano ya de los más veteranos. Ajá. Ya sale Nico Sánchez oficial. Sí, Nico Sánchez. Lo que significa que va a venir otra defensa. Le hacen su despedida a Nico Sánchez, obviamente entendiendo esta parte, no se le reclama la entrega, pero no. sí se ve que carecía de su principal función, o que es defender, no era del top 5 de la liga. No, hoy los años más, sin embargo, el pundonor y la entrega que tuvo, obviamente le hacen su despedida en el estadio con los uniformes, con su familia. Pues sí. Realmente un buen detalle, ¿no? De parte del club. También y obviamente Avilés Hurtado también era, ya se habla de que Javier ya le puso la tachita. Pero también se habla de Ake Loba, que sea un posible intercambio con el portero Carrasco del Atlas. En intercambio. Y se habla y de. Y se habla también Dorlan de Dorlan Pavón. Y va a venir una limpia. Se habla de Layún y bueno, pues es que
tienen que bajar nómina. Yo te decía, va a haber más oportunidad para canteranos, que a ese sí le gusta también trabajar a Aguirre. Y seguramente vienen refuerzos de España, como se rumoraba, ¿eh? Sí, sí. Vamos a empezar a ver con estos nuevos entrenadores, con estas nuevas visiones de que la liga sí va a traer más jugadores europeos, ¿eh? Sí. Gracias a, bueno, de parte de esto mismo de la pandemia, también facilita este tipo de transacciones de jugadores europeos, porque tanto Javier Aguirre como el francés de Tigres, Javier Aguirre también va a buscar jugadores que no están en los equipos de élite, pero que están alcanzables, están a la mano, sí, del poder económico de los equipos principales de México, en este caso de Monterrey. Y también del lado de América también se habla que va a traer otro español. De otro entonces, español. Vamos a tener ese toque europeo. Sí, no, pues para eso es que hispano y afrancesado, sudamericano, y sí. Que van a dar de mucho de qué hablar, ¿no? Y definitivo. Si vienen a jugar, como ya vino Guiñá, como ya vino este otro muchacho del América que juega muy bien. Fidalgo. Este muchacho Fidalgo, pues bienvenidos todos, sí, esa clase de jugadores, ¿verdad? Definitivo. De donde vengan. Entonces, el Monterrey, pues tiene mucho que planear. Tal vez ahorita están muy tranquilos porque decidieron irse de vacaciones, darle borrón. No, pero juega lo que hacía el otro día Javier Aguirre desde hace tiempo. Amargo sabor de boca, y obviamente tiene que venir a hacer sus cambios y darle también a la afición de Monterrey una gran expectativa, claro, de renovar sueños para el siguiente torneo. Así es. Que de entrada tiene que aventar un bombazo, ¿eh? Pues es que Tigres puso la vara altísima. Muy alta. Entonces, y obviamente, pues con Miguel Herrera saben que se va a potencializar la ofensiva del equipo. No, bueno, pero vamos a ver qué alcanza, porque tampoco son épocas de vacas gordas en ningún lado de las economías del mundo, y en México no es la excepción. Entonces, pero no ocupan tampoco traer así bombazos por traer, o sea, lo que te decían. No, puede ser uno del mercado nacional, hay jugadores con quien hacer intercambios. Eso van, o sea, porque no creo que tampoco tengan todo el dinero del mundo para andarlo gastando. Pero, y Santos te pone la muestra, tampoco necesitas hacer el enorme gasto. ¿Sí? Creo que la filosofía del Monterrey va a ser más orientado a la fuerza básica, que pueden sacar jugadores porque los han sacado de muy buena calidad, intercambios en México, y a lo mejor, como esto, aprovechar algún europeo que quede libre. Tiene que traer aunque sea uno, Marco. Y yo creo que van a ser de España muchos de esos que pueden. Sí, sí, son de los que pueden llegar, y obviamente que sean jugadores de gran calidad. Españoles, ¿eh? Sí, españoles. Sí, sí, sí. Digo, Javier tiene ya mucho conocimiento de ahí, conoce, sí, mucha gente, muchos jugadores, muchos contactos que le pueden dar buenas referencias, y él, definitivo, ya los llegó a conocer alguna vez. Definitivo. Y obviamente está la posibilidad. Bueno, pues mis amigos, con esto damos cierre, Marco. Claro. Muchas gracias a toda la raza ahí que estuvo comunicándose ahora con nosotros. Ahora lo hicimos por Facebook, porque traemos el propósito de también potencializar nuestra página, sí, de Vecinos Radio TV en Facebook. La liga, y obviamente mañana se va a transmitir en la plataforma normal, que es de YouTube. Sí. No se vayan, quédense, viene nuestro siguiente programa, que es el de Esquina Grupera, ese sí va a ser por YouTube. Sí. Y después es el programa estelar del canal, que es el Viernes de Baile Tejano. Con un chavo que le dicen el Zorro, no sé quién sea. El Zorro Tejano. Y pues ahí viene fuertemente también nuestros siguientes programas. Claro, Marco, que sí, ahí estamos trabajando fuerte en esto. Y bueno, pues ahí, el tema de vecinos, sí, vamos a crecer. Eso lo, claro, tenemos como meta todos aquí. Suscríbanse a la página y al canal de YouTube. Obviamente el Facebook, Vecinos Radio TV. Sí. Y también por YouTube, Vecinos Radio TV. Ahí está así toda es la plataforma. Así es. Ya estamos muy cerquita de la meta de los 1,000 suscriptores, Marco. Nos faltan 20. Esperamos que la raza ahí se siga suscribiendo, que nos sigan apoyando, sigan compartiendo, darle like a los videos, poner así sus es comentarios sobre todo. Aquí estamos el elenco de Vecinos Radio TV contestando todos sus mensajes y comentarios. Agradecemos a toda la raza que nos ve por todos lados, Marco. Sí, bastante. Vamos a potencializar también esta página que estamos trabajando de Vecinos Radio TV. Vamos a llenarla de contenido de, sí, todos los programas que estamos aquí realizando. Y programas a futuro. Marco, ¿alguien que le quieras ahí mandar un mensaje para pues despedir todos, el programa? A todos los que nos ven se les agradece mucho. Y bueno, pues como hoy fue por Facebook, y mañana la liga la tendrán también por WhatsApp para ver así YouTube. Es. Vean por todos lados otra vez. Así es. Entonces, les mandamos un gran saludo, un enorme abrazo. Nos vemos la próxima semana. Entre bolas. Entre bolas.